Llevan 248 días y 3 horas sin venir mi primo y el inepto de Morta. Se deben estar dando una paliza de órdago, como siempre. ¡Date prisa, ganzúas, que pueden venir! Ya está, pongámonos las caretas por si acaso. Y galvanoplastias. Vuelven más imbéciles aún de lo que se fueron. Debo enterarme de lo que pasa. La pasta que nos van a dar por birlar el invento ese. Y que lo digas, macho. Avisa al lince para que baje el armario con cuidado. Es inaudito. Este invento no puede fallar y sin embargo no me entero de lo que dicen. Usaré el clásico sistema porteril. ¿Ah? Ya va. Defraudación y aquelarre familiar. Mi primo y Morta me traicionan. Pues van a ver quién soy yo. Mire, jefe, están robando el armario del tiempo. Morta, usted sujete la cuerda mientras yo subo por ella a cazar a los ladrones. Pero sujétela bien fuerte, ¿eh? Que le conozco. Sí, jefe. ¿Qué idea tengo? ¡Qué grande soy! Lléveme a la calle del Percebe, pero no pase de 90, que me da vértigo. Sí, señora. ¡Mortadelo! ¡Dense bien fuerte la cuerda! ¡No tan fuerte! Alguien trata de subir el armario. ¿Qué se ha pasado de la calle? ¡De marcha atrás! Sí, señora. Pues a burro no hay quien me gane. Cada día está peor el tráfico. ¡Ay, madre, la que ha organizado! Oye, macho, ¿no crees que debemos pirarnos? Claro. ¡Alto! ¡Maléficos malhechores! ¡Decid vuestra última voluntad! ¡No decís nada, ¿verdad? Pues ahí va una recomendación del primo Chiflágoras. ¡He fallado! Pero con el susto ya tienen bastante. ¿Quién llamará ahora? Voy a ver. Oye, ganzúa, ¿nos largamos? Sí, macho. Vamos a contarle a mi primo todo lo que hemos hecho para salvar su armario del tiempo. Nos lo agradecerá. Ya lo verás. Sí, jefe. ¡Ay, aquí están otra vez! ¡Son maquiavélicos! ¡Chiflágoras! ¡Has de sobreponerte y vencer el maleficio sobrenatural extraterrestre personificado en las ridículas efigies de tus pseudo-congéneres! No entiendo nada de lo que dice, pero hemos de entrar como sea. Un momento, jefe. Espere que me ponga el disfraz de ariete. ¿Mm? Coja carrera.
pesadilla, jefe. Ahora verá, ahora verá. Lo mejor será abrir la puerta y hacer frente al maleficio. Es usted el colmo de la estulticia, cosa que no me extrae. Oiga, Morta, ¿desde cuándo hay en esta pared un espejo? Anda, es verdad, qué raro, jefe. Oye, Garzúas, tenemos que seguir despistando. Sí, macho. ¡Coño! Aprovecharé para hacerme bien el lazo. Soy más guapo. Ya, qué guapo. Aquí ocurre algo raro. Este espejo parece embrujado. ¿Pero qué pasa? ¿Se ha vuelto Majara? Sí, sí, Majara. Ya verá lo que hago con este espejo. ¡Corre, Gantúas, corre! Sí, macho. ¡Ya me tiene hasta el cerebelo! ¡Es usted un burro, un troglodita! No se puede ser más zulú, ni más melón, ni más... ¡Pero estése quieto de una vez con sus disfraces! Pero, jefe, si yo no he sido, son dos individuos que nos imitan y... ¿Que nos imitan, eh? Pues les vamos a dar imitaciones. ¡Ah! ¡Conspicuos y alevosos maleantes! ¡Ya os tengo! ¡No, jefe, no lo haga, no! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! ¿No ve que este era de verdad? ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Al fin me vengaré! Cuando salgan les cae la pesa encima y... ¡Date prisa, Gantúas! De aquí hay que salir pitando. ¡Sí, macho! ¡Pero qué bruto eres, hombre! ¡Ah! ¿Con qué? Con truquitos a mí, ¿eh? Pues ahora verán. ¡Quieto! ¿Qué va a hacer, hombre? Pueden estar detrás de la puerta esperándonos esos malosos. Asómese a la ventana y eche un vistazo. Eche un vistazo. ¡No! Ya estoy harto de abusos, jefe, doicos y tomaduras de calva. ¡Ya estoy harto! ¡Mortadelo! ¿Ha echado el vistazo? Desenterraré el hacha de guerra. ¡Horror! Mortadelo se ha vuelto loco. Será mejor salir corriendo de aquí. Está bien empleado por perverso y maléfico. Pero como uno es un santo, le ayudaré a ponerse bien. Tra-la-la-la-la-la. No se preocupe, jefe, que aquí está Morta para dejarle otra vez como nuevo. Ahora una cerillita y... ¡Jefe! ¡Jefe, salga para ver cómo ha quedado! ¡Qué horror! Ese loco ha capturado a mis compañeros y ahora quiere pulverizarme a mí, pues yo me largo. ¡Esperé! ¡Es una calamidad! ¡Haga algo bueno en su vida! ¡Salga a parlamentar con mi padre! ¡A la orden, jefe! Este chiflágoras con tanto invento ha debido volverse Majara. Vaya, ha conseguido alto el fuego. Diga, Morta, ¿cómo lo ha conseguido usted? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Todo arreglado! ¿Pero qué le pasa a usted ahora? ¿Eh? ¡Déjeme que le explique! ¡No sea tarugo! ¡Qué tarugo, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué día, eh! ¡Ven acá, bandido! ¡Como te coja, vas a ver quién es Morta! El conocido doctor Chiflágoras ha capturado a toda la banda del lince, aunque por la ineptitud y falta de colaboración de un tal Filemón, ha tenido que ser bombardeado el edificio en el que este último vivía. La banda operaba normalmente utilizando disfraces y creando así confusión para facilitar sus golpes. Se ignora el paradero de un tal Filemón, y además con minúscula, al que el propietario de la finca busca frenéticamente día y noche montado en un carro de combate. Gracias
sabia astucia, perspicacia y previsión antirrutatoria, ha sido destruido un falso armario del tiempo que construí por si las moscas, estando impecable el verdadero para el bien y fructífero porvenir de la ciencia esa. Y por su culpa, mire usted cómo ha dejado el queso. ¿Qué digo el queso? ¿La casa? ¡Cállese! ¿No ve que es un mal menor en evitación de circunstancias adversoídicas con evidentes cauces de superaniquilación macrodestructivo científica? Y ahora prendo las mechas y adentro. Me dan pena. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! No, si no falla. Barbaridad, primo. Hay que ver cómo te encuentras por tu mala cabeza. Mira que a tu edad andar jugando con cosas explosivas que hacen pupa. Bueno, déjate de estar en tajas y quítame esto de una vez. Y menos mal que después de la destrucción de tu anterior casa he podido alquilar esta otra por un módico precio al ayuntamiento. Que si no, nos veríamos en la calle. Vamos, hombre, quítame la venda. Estoy harto. 252 días así. Pero con cuidadito, que te conozco. Peor, ¡sácame de aquí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué nervioso eres, primo! ¡Ya voy! No, 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 que te veo venir, que sé lo que vas a hacer. ¡No, no, no! Chifla, chifla, que somos parientes, déjalo ya, si yo me encuentro muy a gusto aquí. ¡Sabes que soy muy terco y además tengo una idea! ¡Toma, aventura! ¡He dicho que abajo! Morta, Morta, yo quiero estar con mi amigo Morta, Mortadelo. No te comprendo, primo, ¿dónde esté la familia? ¡Que se quite todo! Y a propósito de Mortadelo, ¿dónde estará ese idiota? Termino mis memorias, insistiendo en mi dominio absoluto del infinito poder del mal y del macabro y sublime desdoblamiento e inmortalidad imperecedera, dominará eternamente al pasado y al futuro. Año de 1798. El Conde Mácula. ¿Has oído ese grito? Sí, primo, y es de Morta. Veamos qué ha pasado. Jefe, dígale que lo deje. No hay forma, lleva 7 horas seguidas intentándolo. ¡Eureka! Ya he dado
con él. Es facilísimo. Año de 1798, 105 estroncios discrepantes, combinados con 205 coordenadas ultraselectas y 32 aporias cuadrangulares mixtas a la derecha. Estamos perdidos. Y como estimo súper interesantísimo, a la vez que dé un macro valor documental avernológico, es conseguir traernos a esta época el diario del conde Mácula S. Para un poco posterior estudio concienzudo científico, he decidido el transferiros allá para este fin y después os rescato y aquí no ha pasado nada. ¿De acuerdo, primo? Ya está dicho, no se hable más. Soy usted aquí sin jugarse el cutis de Miranda, nada más que liquelando y a verlas venir, ¿eh? ¡Qué listo, qué listo! ¡Pase, por favor! ¡Sin empujar, eh! ¡Que me conozco! Bueno, cálmese, que al fin y al cabo la misión merece la pena. Pues claro, primo, menos mal que los de la familia nos entendemos protegiéndonos contra la estulticia e ignorancia de seres como este jefe. Lo he oído todo y ahora no voy. ¡Entre de una vez! Vamos a ver si me acuerdo, porque con tanto lío no sé si me... A ver... ¡Ya está! Bueno, y ahora esperemos a ver dónde cae Mortadelo. Seguro que como siempre se irá... Esta vez sí que lo ha hecho bien el enano loco. Mira que haber caído juntitos, jefe. Está bien, está bien. Vamos a lo nuestro. Y ahora viene lo más difícil. ¿Cómo abriremos la puerta? Pero jefe, parece mentira que diga usted que eso es difícil. Eso está hecho. No hay más que llamar y ya nos abrirán, ¿eh? Es usted un... Bueno, ya no sé qué decirle. Pues no lo diga. Tienes orden de no despertarme hasta las 12. ¡Ánimo, jefe, que ya falta poco! ¡Te juro! Nada más dar un saltito y ¡zas! De acuerdo, allá voy. Pobre jefe, mire que le pasan a usted unas cosas que ya... Yo es que el día menos pensado le voy a... Escuche, escuche, es la hora de los fantasmas. Jefe, mi eso... Es como un buen asunto. Queda otro remedio, Mortadelo. Hay que armarse de valor para seguirles y después... ¡Morta! ¡Morta! ¿Qué pasa, jefe? ¿Es que no se esconde usted después de los horrores que hemos visto? Por aquí han debido bajar. ¡Qué espanto, jefe! Estaba sediento al Mácula ese. ¿Adivina usted lo que estará haciendo ahora? No me lo diga. Escondámonos pronto, que vienen. ¡Métase en una armadura, jefe! ¡Métase!
Yo voy. ¡Qué barbaridad! Con lo fácil que hubiera sido meterse en la otra. ¡Y zas! Se le ocurre meterse en la mía. Mía. Calle, hombre, calle. Subamos enseguida a investigar. Shh, no se mueva, no haga ruido. No se preocupe, usted tranquilo, jefe. Uy. Es inaudita la ineptitud antilógico-eficiente de estos percebes. Más vale rescatar al estulto de Mortadelo para que me transfiera en su lugar y resolverlo todo. Vamos a ver. ¡Qué grandes somos! Aquí están las memorias de Mácula Mortal. Es que somos la remanocha. ¿Morta? ¿Mortadelo? ¿Dónde se ha metido ahora? Mamá, qué horror. ¡Qué barbaridad, primo! Con lo fácil que es y la que estás armando. ¡No! ¡Si para el enano loco ese todo es fácil! ¡Mortadelo, rescátenos! ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las tres? ¿Qué hace ese cuadrúpedo? ¡Devuelva todo aquí inmediatamente y rectifique! ¡Rectifique! ¡Ese aparato es un lío con tantos botones! ¡Primo, ordena a ese merluzo que no toque más mi armario del tiempo! ¡Jefe, no le haga caso a ese enano loco! ¡Jefe, qué le ocurre! Qué curioso. Fíjese, Mortadelo, aquí dice que el pobre es víctima de una maldición y que se le puede desencantar haciéndole beber agua. Pero esto es inaudito. ¿Cómo vamos a conseguir que beba agua sin que se dé cuenta? Muy fácil, jefe. Por lo visto, el Mangula ese lo que hace todas las noches a las 12 es coger una descomunal castaña. Entonces hemos de descubrir el sitio donde bebe, echarle agua al vino, que es lo normal, y das... ¿Qué le parece mi idea? Sí, de acuerdo. Tenemos que desencantarle como sea. Ya han dado las 12. Escuche, escuche la que tienen organizada. Está claro, jefe, ya está con la trompa. ¡Qué golpetazo! ¡Qué golpetazo! ¡Mis zancos! ¿Dónde están mis zancos? ¡Están rotos! ¡Ven! 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 Fíjese,
cantidad de bebida. Morapio, quitapenas, sangría, peleón. Todo está muy claro, pero no pierda usted ese libro, que es lo más importante de todo. Cuidado, que ahí viene. Tenemos que escondernos enseguida y en cuanto él llegue, ¡zas, le cazamos! ¡Siempre a sus órdenes, jefe! Aunque no le guste el vino, ya es un animal. Es un animal. ¡Con el pepedor! ¡Si soy el Gervasio! ¡Si soy el Gervasio otra vez! Prometo que no volveré a beber más. No volveré a beber en todos los días de mi vida. Muchas gracias, señorito, por haberme desencantado. Y ahora me voy a mi pueblo. ¡Hasta la vista! Bueno, pues asunto resuelto. Tenga mucho cuidadito con ese libro hasta que nos rescate Chiflágoras. No lo vaya a perder, ¿eh? No se preocupe, jefe, pero tenga en cuenta que el libro dice que a los 30 segundos del desencantamiento todo volverá a ser igual que antes. Entonces nosotros también podemos desaparecer, jefe. Primo Chiflágoras, rescátanos enseguida. Vamos a ver, 67 coordenadas magnetoestúpidas, 67 estroncios escabrosos y a ver lo que pasa. Tiene gracia. Resulta que yo lo tenía, pero me parece que lo dejé olvidado encima de una mesa que... No, con las prisas, claro, no... ¡Ay, qué esto me vale! ¡Me lo como! ¡Déjamelo a mí, primo! Ridiela lo que hace el hambre. Mira que querés de comer una ránica.